telas muy usadas en Oaxaca de los textiles, pero también en lo corporal. El rojo es algo muy importante, simbolizando la vida, la sangre. Y para nosotros igual, ¿no? Tezcatlipoca tiene una cinta negra, ¿no? Hay historias importantes sobre Tezcatlipoca y dice que la serpiente roja le brindó su color para hacer su ofrenda. Y así cada serpiente le fue donando parte de su piel, ¿no? Entonces la negra y la roja se unieron e hicieron algo muy importante, que es una dualidad, pero a la vez también es un símbolo de la conciencia. Entonces le dieron la conciencia en el rostro, digamos, ¿no? O cada quien, o cuando lo vieran, todos debían de reconocer, ¿no?, el grado que tenía, ¿no?, de la conciencia. Sí, bueno, pues como en todo proyecto artístico, cultural, se escogen y se eligen algunos colores, y en este caso, pues se eligieron para la identidad de este aquelarre 2022, que se llama Un viaje al Mictlán, o Este mundo al Mictlán. Se eligieron los colores del negro y el rojo, básicamente. Por eso es que también los personajes, los bailarines y lo que estamos haciendo nosotros en la caracterización, pues es respetar ese concepto e integrarlo. Exhibición de ella. Todo el tema fue el Mictlán, no vamos a pasar de este lado. Agua de coco. Arriba del cerro hay un mundo diferente, donde no llora la gente, donde no hay
infinita, canto de siete jilgueros.